Vamos allá. Muy buenas noches. Diablo 3 otra vez. Vamos a seguir subiendo niveles leyenda. Y como pongo en el título, veremos si esta vez es con desconocidos, con conocidos o a ver quién se junta a la partidita. Vamos a dejar por aquí todo listo como siempre. Vamos a arrancar el juego lo primero. Y vamos a dejar esto aquí por si queréis comentar algo, queréis poner algo en el chat, tenerlo siempre visible. Vale. Un segundito, que esto está todavía en ello. Aquí ya voy a poneros el directo. Y ahí ya estamos. Así que vamos para allá. Vale. Ajustes de partida. Y vamos a probar. El otro día también estuve probando. Aunque vamos a ir un poquito por detrás de los demás. Hombre, Skadan, muy buenas noches. Y muchas gracias por el follow, por cierto. Nuevo seguidor ya en Twitch también, ya lo tenía por YouTube, en Twitch también que te has apuntado, muy bien. Bueno, pues como os decía, estuve probando el otro día en Tormento 6, aunque voy un poquito por detrás, por nivel de leyenda y demás, con respecto a los otros con los que me uno, bueno, pues por lo menos algo les aporto y oye, que me ayudan también a subir más rápido de nivel y todo eso. Así que vamos a intentar, ahí, Tormento 6, como os digo, y etiqueta falla. Vale, no queremos matamonstruos, refriegas ni guardián de llave. Falla. Falla y punto. Unirse a la partida. Vamos allí. 215 de nivel tenemos. Ya he puesto también el contador de legendarios. Mi aliado se ha ido. Los Vale. Y aquí enemigos veis, pierden estamos ahora mismo fuerza. 3. Ponemos todo eso. Y aquí. A Skadden también le enseño. Mira. Aquí tenemos, esta es la bola reflectante que me comentó él mismo para conseguir. Entonces, bueno, estoy probando con ella. Luego también tengo el triunvirato este, al que le he metido el 15% de daño de misil mágico. Quiero probar esa también, a ver qué tal. Pero bueno, uy, se nos está yendo todo el mundo, solo quedamos dos ahora mismo. Y tengo estas cosas para hacer combinaciones de ellas. A ver, te voy poniendo poco a poco por si te interesa un poquito. Tenemos esta hora bruja, pero claro, tenemos puesto el Mi aliado cinturón se ha ido. Los del Tal enemigos Rasa. pierden fuerza. El set de Tal Rasa. Luego esto. Esta de aquí, del Fénix. Del Fénix tenemos ahora mismo dos. ¿Vale? Y luego el Triunvirato. Triunvirato me gusta, este. Porque hace 9% más de daño de habilidades de fuego. 9,5 de probabilidad de golpe crítico. 15% de misil mágico que podría meterle el 15% intentar de, en vez de misil mágico, meteorito. Bueno, iré haciendo pruebas, ¿vale? Entonces ahora lo único, como me he quedado completamente solo, pues lo que hago es abandonar partida, volver a conectarme y a ver si hay suerte. Porque vamos, se me han ido todos. Buscando partida. Venga. Bueno, ya me diréis si se oye bien y demás. Yo creo que sí. No he hecho Mi prueba. aliado se ha ido. Los enemigos pierden fuerza. Tengo un nuevo Vale, ahí que aliado. nos hemos unido. Pero los Entonces, demonios han les adquirido voy a más fuerza. escribir a ver quién abre el siguiente rift. Jepe. Se preguntaba a ver quién es el siguiente en abrir la falla. Ya estamos, no responde nadie. ...404 de nivel, 316 y 295. Tenemos aquí. Vaya, uno que se va. Mi aliado se ha ido. Los enemigos pierden fuerza. Bueno. Venga, estos dos, a ver que respondan. Necesito más tiempo. Tengo un nuevo aliado, Vale, uno que se ha pero los unido. demonios han adquirido más fuerza.
Se ha unido otra maga. Bueno, les voy a poner a ver qué pasa. Bueno, ya que no abren ni se molestan, pues abro yo, porque aquí parece que el tema. Pero lo único, si me siguen. Sí, de cabeza que van. Ser un espectáculo. Lo único, no tenemos ninguno que haga de tanque, aguantando un poquito el daño y demás. Pero bueno, a ver qué tal. Ojo, 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 que estoy solo. Madre mía. Uf, vaya leches. Me han dejado el hielo ese ahí. ¡No! Ha sido culpa mía, ¿eh? Ha sido culpa mía que me he lanzado de golpe y aquí teníamos un campeón. Como veis, se nota una barbaridad en Tormento 6. Venga. Ahí desde lejos un poquito nosotros, que tenemos que aguantar. ¿Cómo? ¿Me ha destrozado? La hidra también para que le golpee un poco. Bueno, a ver, ya hemos librado eso. Vamos a intentar ir mejor ahora. Necesito poder arcano. Joder, vaya golpes que me meten, ¿eh? Se nota una barbaridad el tema de nivel Tormento 6. Y sobre todo no tener a un personaje que tanquee bien. Vamos casi todos de lejos. Entonces a nada que nos ataca a uno, pues nos revienta, claro. Voy a bajar un poco el volumen del juego. Vale, lo voy a poner por ahí más o menos para que no nos moleste mucho tampoco. Bueno, cualquier cosa me comentáis, ¿eh? Todo lo que veáis o algo. Aunque ya sé que me vais a decir que es demasiado nivel para mi equipo y mi actual nivel de leyenda. El Tormento sí se queda un poco lejos. Pero bueno, también conseguimos subir así un poquito, aunque sea, vamos a decir, a traición con el otro, con el resto de equipo. Porque les hago un poco retrasarse. Pero consigo subir bastante de nivel. A ver, que esté avanzado por aquí solo. Me he fijado si tengo algo dañada en la armadura. Creo que no, ¿eh? No sé. Vale, por aquí tenemos un santuario. Vamos a ver si alguien tiene Némesis. Necesito poder arcano. Venga, hombre. Ahí, 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 ahí. Ahora en un rato voy a probar también el triunvirato. Bueno, no me atrevo a pillar todavía ahí el santuario, porque es probable que alguno de estos tenga el brazalete de Némesis. Y eso es muy jugoso para conseguir más experiencia, entre otras cosas. Ah, mira, si ahí hay un goblin. Por él. Necesito más poder arcano. Muerto. Ya conseguí también el objetivo que tenía de poner toda la armadura con topacios del máximo nivel. Vale, aquí ya veis que tengo estos dos con 280 y estos tres con 280. Otra de las cositas que tenía ahí pendientes de conseguir. Ya se están golpeando allí y no han hecho el abrir. Uy, 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 ahora me traen a mí. Espérate, espérate, que no abran ahora.
Que tenemos aquí justo un campeón, los amarillos. Jugar el veneno como... ¿Cómo me pegan? Estoy curado. Vale, ahí que ha caído. Vale, caído. Panel impasible. Cuando le damos todos a la vez se nota. Necesito poder arcano. Vale, vamos a probar a cambiarnos ahora a este. A ver qué pasa. Lo que quitan. Vamos a dejar una hidra puesta por ahí también. No tengo suficiente poder arcano. Uy, me he librado. Hombre, un legendario. Me he librado por poco de la congelación. Yo creo que ha sido justo porque teníamos el santuario de correr. Bueno, no sé cómo lo veis, no sé qué preferís, no sé si os gusta más el triunvirato, si os gusta más el... ¿Cómo se llamaba? La bola reflectante. ¿Tú qué opinas, Skadan? ¿Qué te convence más? Daño máximo seguramente haga más daño el... jugar el veneno. Haga más daño el... la bola reflectante. Bueno, no soy el único que está cayendo, ¿eh? Los otros también están cayendo muertos. O sea que no sé si es que justo nos ha tocado una falla de las complicadas, vamos a decir. Bueno, lo que se está juntando aquí. Vale, con este hago de media por cada ataque unos 7 milloncillos. Pero aquí abajo que tenemos mucho. Necesito poder arcano. Vuestras defensas son inútiles. Y con el meteorito llego fácil a 10. De vez en cuando. Vamos a bajar. Uy, 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 uy. Separarse, ¿no? Otro legendario. Vale, espada. Mira, una espada también de fuego me vendría muy bien. Tengo por ahí alguna reservada que tengo que investigarla. Uy. Vale, ahí, ahí, que estén todos juntitos y que haya alguien que nos los retenga por ahí. Venga, más. Venga, nuevo nivel, 216. ¿Qué se siente? Vale, vamos a subir el nivel. Y uno más de estos. Y vamos a volver a cambiar a la esfera, la bola reflectante. O esta, cuando pongo esta, si no tengo que conseguir algún objeto más de Tal Rasa. No sé si hay alguien, algo más del PvP que nos peguen aquí.
algo más del set. Ah, se me están alejando esta gente. Ahí. Topacios. Ahora los topacios también, aunque tengamos toda la armadura con las gemas al máximo y demás, sí que es posible que los necesitemos, porque hay algunas mejoras en armaduras legendarias o en habilidades de objetos legendarios que requiere de topacios de, no del máximo nivel, pero de bastante nivel. No sabe la que le espera. No tengo suficiente poder arcano. Ojo. Sí. Vale, vamos a cambiarlo ahora. Este. A ver si notamos mucho. Solo estoy calentando. Yo noto bastante. No sé si casualidad es por los enemigos. Pero a estos les meto 5 milloncitos y antes les metía igual 8, fácil. Nada. Vamos a esperar a más enemigos por si acaso. Aquí le debería meter 8, 9. Uf. Venga, ya tenemos al guardián por aquí. Conseguimos acabar primero con todos esos que se han ido para allí abajo. Yepe, 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 yepe. Mierda, ha venido el guardián. Ya lo he atraído sin querer. La Hidra ya le mete golpes de 12 millones y demás también. Necesito poder arcano. Venga, ya le queda menos de un cuarto de vida. Vale, otro legendario. A ver qué ha sido esta vez. Peto. Cargo con demasiado. Vale. Este fuera. Cojo este. No entiendo nada de lo que están escribiendo esta gente. Voy a coger al menos el oro que han dejado por ahí mientras se deciden, no sé. Vale, esto están volviendo. Aprovechamos también para volver. Vamos a reconocer todos. Identificar estos tres objetos. Bueno, conseguido nueva transfiguración del peto. Relicario de Rondal. 18% de habilidades de fuego. Está bien. Está muy bien. Pero yo creo que la vamos a... Sí, yo creo que lo reciclaré. Este de aquí también la vamos a reciclar. A mí no me interesa. Y luego el peto.
Corazón de hierro. Pues que también no me interesa. No me interesa. Venga, reciclar entonces. Vamos aquí. Lo primero, reparar. Y ahora reciclar. Aquí. A ver si alguno necesitamos algo de esto. Letanía de los impaidos. Equipo de Gundo. Puño de mago. ¿Puño de mago que tengo yo? ¿De puño de mago? Ah, pero es de vitalidad. Va. Los enemigos pierden fuerza. El ala del cuerpo. Nada. Vamos a ir aquí otra vez. Esto a cerrar. Dejamos todo en su sitio. Y esto a vender. Vender, pero al mercader de verdad no a Kadara. Acabo de he matado a trabajar para ofrecerte todos estos. Vamos a ver si Kadara. El destino. Con las 96 me da algo en la arma. Los he visto. Es demasiado caro. Nada de nada. Reciclar. Y dejamos aquí. Vale, vamos a ver. Estaba por aquí un arma que era de fuego de una mano. Bueno, esto también. Este también sigue siendo. Bueno. Vamos a ver. Aquí estaba. Aquí tenía yo una, esta. Daño de fuego, 8% de daño de fuego. Vitalidad, le voy a intentar quitar. Espera, vamos a decir esto. Yes. Que cierre. Voy a coger esto y vamos a intentar. Tu valor es insuper. Mientras abren la falla, a ver si me da tiempo. A ver si la mística, Miriam, puede que me da aquí. Puedo meter aquí. Por la vitalidad, un hueco. Y al meter un hueco le meto la runa, esa de ahí. Vamos a ver si hay suerte. Nada. Uno de los compañeros que ya se va. Se ha ido. Los enemigos pierden fuerza. Joder, ya me han dejado vacío. Vamos a dejar esta, a ver. Y ahora, el hueco, perfecto. Vale, entonces el hueco ya está. Ahora, como tenemos bastante dinero, voy a intentar hacer la runa. Tengo un nuevo aliado, creo que era. Pero los demonios son rubis. Han adquirido más fuerza. Esmeralda son. Vale. Esmeralda. Vamos a ir haciendo hasta que podamos generar. Buah, igual no tenemos ni suficientes. Bueno, pasta, vamos a dejarnos bastante pasta. Hay que hacer más de estas, porque de estas a ver cuántas tenemos. Pues también venga a entrar y salir, ¿eh? Y de estas nos hacen falta otras dos. Uf. Yepe. Joder, qué rabia. No. Esmeralda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a intentar 6. 1.200.000. Muy buena sub. ¿Qué te cuentas? Oye, si queréis os conectáis los dos, ¿eh? Y podemos echar unas partiditas. Vale, aquí podemos hacer otras dos. Hay aquí una más. Así puedo hacer tres aquí. Vale. Perfecto. Fallear entonces que toca. Aquí estoy ahora probando el arma este de fuego. A ver qué tal. Y ya creamos una más de estas. Y nos falta solo una más. Aquí habrá que hacer otras seis igual. En principio yo creo que se está viendo bien y se oye bien, ¿verdad? No, no me habéis comentado nada, pero entiendo que sí. Entiendo que se tiene que estar viendo bien.
Vale. A ver, aquí tenemos otras dos. Tengo un nuevo. Aquí no me deja ni el chat. Bueno, ya veis que están constantemente entrando y saliendo. Yo ahora mismo ando liado. Ahora no puedo. Porque estoy con esto. Y aquí tenemos esta. Bueno, me he gastado unos cuantos millones para conseguir esto, ¿eh? Mi aliado se la ponemos aquí. Los enemigos pierden fuerza. Y pierdo daño. Pierdo de todo. Pero aún y todo, la voy a probar. Es 130, ¿verdad? Sí, vamos a probar esta. Ahí, quita esto. Y la vamos a probar así. Hombre, me encanta mi equipo. A ver, ¿qué es esto? Me encantan todas las casillas de equipamiento. Vale. Es un logro más. Vale, va perfecto. Perfecto, me alegro. Bueno, he perdido otra vez a todos mis compañeros. Así que voy a salir y volver a entrar. Y voy a probar a ver con este arma a ver qué tal va. Que aunque en el resumen pierdo daño, por lo que me pone, como me he centrado bastante en fuego, voy a ver qué tal. Mi aliado se ha ido. Tengo un nuevo aliado, pero los demonios han adquirido más fuerza. A ver quién abre. Next to open the rift. EP. Hay uno con nivel leyenda 80. Pues 80 en tormento 6, no sé cómo andará. Igual está muy bien equipado, no sé. Bueno, ¿qué? Nadie responde, tío. Joder. De verdad, ¿eh? Vamos a abrir. ¿Alguien se conectará? ¿Alguien entrará? Digo yo. Venga, para adentro. Bueno, me van a repartir ahora estopa, pero buena. Porque encima estoy solo. Yo creo que me va a peor, no sé. A ver. Tengo un nuevo aliado, pero los demonios han adquirido más fuerza. Y viene Peña. Bueno, ya vienen a echarme una mano, al menos. Yo creo que es el de nivel 80. No. A ver. Sí, sí, es el de nivel 80. Leyenda, aquí estamos. Los más pringadetes, vamos a decir. Venga, ya llega la gente, ya llegan. No tengo suficiente poder arcano. Soy imparable. Vale. A ver. Yo creo que así estoy metiendo alrededor de 5 milloncitos. Necesito poder arcano. Con los meteoritos 8 igual por ahí. Voy a echarme para atrás, voy a intercambiar a este. A ver cómo meto ahí. Fíjate, así meto 10 millones y todo. Bueno, hemos gastado, parece ser, el dinero. ¡Mierda! ¡Oh! No me he dado cuenta de los rayos. Hemos gastado bastantes millones para conseguir la gema esta de el crítico. Y al final para que el arma que tuviéramos fuese mejor. Pero bueno, aún y todo nos viene bien por si encontramos algún otro arma. Poder desencantar fácil esa gema y tenemos otra para robar e intercambiar sin tener que quitársela a la que estamos utilizando. Joder, a ver si se va el rayo ese. Otro rayo, joder. Vamos a dejar la hidra al menos para que les golpee desde lejos. Pístula al calculador, a ver. Ahí hay un campeón amarillo. Que va a caer ahora. Aquí tenemos un santuario que no sé si estará alguien por aquí con Némesis. A ver. Vale, sí, ya me han respondido sin necesidad de preguntarlo. Hemos sacado justo más rayos. O sea que pobre campeón.
Hemos invocado a un campeón y seguido nos ha salido el santuario de rayos que estamos destrozando. Bueno, más bien están destrozando todos los que llegan antes a los sitios. ¡Ay, ay, ay! Me da rabia no llegar el primero porque al final no utilizo el santuario prácticamente para nada. Pero bueno, mientras estén pegando el resto... Ahí. Estoy curado. Necesito más poder arcano. Ahí han invocado más. Necesito poder arcano. Mira, ya ha salido una votación para intentar... Cuidado, cuidado, cuidado. Intentar expulsar ya a uno que está a lejos, sin intervenir. Pero no me parece, están todos aquí. ¿Cómo están? ¿Quieren expulsar al de nivel 80? No, mira, pues en eso no estoy de acuerdo. El pobre hombre está aquí dándolo todo. ¿Qué es el que menos nivel tiene? Bien, estoy de acuerdo en eso, pero, joder, intentar expulsarlo solo porque está a nivel 80. Otra cosa es que me digas que está completamente en la ciudad parado y recibiendo todo tipo de experiencias sin aportar nada. Necesito más poder arcano. ¿Estás con un médico brujo, Sub? Pues esos reparten mucho, ¿no? Otro legendario. Y nuevamente ya veis que es en una piedra abierta y demás. No tengo suficiente poder arcano. Pobre hombre, el que quiere subir rápido. Supone que con nivel... Que a ver, que yo igual soy un ignorante, pero no me gusta echar a la gente si al menos está intentando esforzarse. Le están diciendo que tiene nivel... Bah, ya abandonado. Están diciendo que tiene nivel para Tormento 2 en vez de Tormento 6. Que sí, que le están dando mucho. Vale, pero... ¿eh? No es lo que diríamos un Lamer, que está ahí esperando a que acabemos de hacer todo. El siguiente entonces en ser expulsado igual soy yo. Porque soy el siguiente con menos nivel. Toma, joder, una explosión. Ni la he visto, tío. Aceptar resurrección, muy bien. No, que no se separen. Es mejor para todos estar juntos. ¿Atacarme? Necesito poder arcano. Vale. Más objetillos. ¿Cuánto vamos? 55%, ya menos de la mitad de la falla que nos falta. Bueno, qué rápido se los han cargado a todos, joder. Vale. Hay mierda por aquí arriba. Vamos a pillar esto que nos da más experiencia. Eso es. Bien, hemos dado toda la vuelta absurda. ¿Aquí abajo qué hay? Toma, joder. Vale, vale, loco, para.
Bueno, por lo demás que os contáis, todos los que estáis por aquí en el directo. Ya deseando fin de semana, ¿no? Supongo, como todos. Había ganas ya. Bueno, ¿qué? ¿De estos quién tiene Némesis? A ver. Y con Némesis, que abra. Ahí que va este hombre. ¿Ok? No, se queda a medias. Bien, perfecto. Ahí está azul, machaca cráneos. Madre mía, qué rápido cae. Vale. Por aquí, por aquí. Otro campeón por ahí. De los amarillos. Ah, hombre, te has ido a cenar. Vale, ya decía yo, qué raro este hombre que no dice nada. A ver, este cae ya. Pues he estado probando tanto la esfera que llevo ahora, la bola reflectante, como el triunvirato. Y no sé, a mí me está convenciendo más igual la esfera, no sé. Porque luego, claro, encima pruebas un objeto, pero claro, dependiendo la protección y los escudos que tengan los enemigos, pues el daño que les haces es uno u otro. Al final es muy difícil de apreciar cuál es el que te compensa más. Espacio marquesa. Y nada, lo que he comentado antes, que no sé si estabas, es que ya conseguí el otro día en su momento también el... Cuidado, cuidado. ¡Oh, vaya, vaya leche! Tener todos los topacios al máximo. Que se queda parado. ¿Quién se queda parado? Ah, dices al reproducir el directo. Ah, yo creo que le pasa a todo el mundo. De vez en cuando, lo que te he comentado antes... ¡Ay, mierda! En el directo de Maku. Yo creo que pasa... Que de vez en cuando hay algún pico en el que nos baja la conexión o algo. Y entonces se nota que nosotros no podemos ahora mismo autoajustar la calidad del directo según la calidad de la conexión de cada uno de los que estáis viendo. Y entonces cuando pasa eso, ¡pac!, se corta. Corta momentáneamente, pero luego vuelve. Yo al menos siempre que me ha pasado, luego me vuelve. A ver, que estos me dejan atrás, si no. Me subí también el otro día que me comentó... Uno de los que estaba viendo el directo. Aquí, a ver, vamos a ver. Joder, niveles leyenda. Aquí, en velocidad de movimiento me subí a 25% para estar un poco a la par del resto. Buah, me está dando una sed alucinante. Igual hago luego una paradita para ir a por un vaso de Coca-Cola o algo. Y traérmelo aquí al ordenador. Mira, justo se acaba de conectar Nachete, que es el que os digo que me comentó el otro día de subir también la velocidad de movimiento. Mierda. A ver la esquina esta. Uy, qué librada, uy, qué librada. Hay una hidra. Y... Necesito poder. No, 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 no. No tiene por qué ser tu internet, ¿eh? No, no hay ningún problema con internet. De vez en cuando pasa... En Twitch y demás, pues que a veces falla, a veces no te va a tope de velocidad. Yo ahora mismo también me pasa y tengo ahora mismo contratadas 120 megas de descarga. Y no es para nada mala conexión. Joder, no me he dado cuenta. Es que nos tienen completamente encerrados ahí, ¿eh? Uf, lo que noto. Fíjate, todos los que tienen nivel 300 y algo y demás están aguantando más o menos bien. Y los pobres hombres que estamos aquí con nivel cerca de 200, 300. Otra vez que voy a caer ahí. Uy. A ver, que evidentemente también puede ser que tu conexión esté fallando más y entonces se te corta más. Es posible. Eso mejorará cuando... Hombre, tengo aquí una estrella legendario de set, además.
Muy bien, luego lo vemos. Que evidentemente luego cuando mejoremos nosotros, tanto Maku como yo, o todos los que estamos emitiendo en Twitch, consigamos más followers y demás, nos den la posibilidad de ser partners, por así decirlo, de Twitch, pues ya existe, te dejan tener la posibilidad de poder cambiar mientras estás reproduciendo el directo entre calidad alta, media o baja. Vale. Una tontería mientras hablaba, he conseguido otro nivel de leyenda. 217. Y aquí tenemos al guardián que ha salido justo a mi espalda. Ahí lo tenemos. Ascua. No tengo suficiente poder arcano. Cuidadito, vamos a salir de esa esfera. Hay que le metemos 10 milloncitos con cada uno de los meteoritos. Y otro legendario más. ¿Y qué otros directos te van bien? ¿Dices los de YouTube, por ejemplo? Vamos aquí a otro puntito. Aquí están. ¿Y estos dónde se están yendo? No sé si querrán hacer más. A ver aquí. Mira, me ha tocado otra vez la del Fénix. A ver si nos ha tocado algo mejor. Que no lo puedes ver, el que no puedes ver. ¿Este directo dices? ¿O cuál es el que no puedes ver? Es que me he perdido. No sé, como estamos con un poco de retraso al final entre la emisión y lo que leo y demás. De un bolazo solo. De un bolazo. No, para que vaya más rápido, en vez de esperar a que escribáis, igual lo que hago, y vosotros esperar a lo que yo os responda por voz, os respondo en el chat, así es más inmediato. Ahora, lo único, ahora no puedo. Sabéis que estoy bastante liado. Vale, ya han cerrado. Sí, pero esos rusos y demás que dices, igual es cosa nuestra, ¿eh? Igual es que tenemos más calidad puesta de la que deberíamos. Joder, me van a matar otra vez. Pero esos tienen ya la posibilidad de poder cambiar entre calidad alta, media y baja. En el directo, abajo a la derecha, suele salir una llave inglesa, para poder cambiar entre una calidad y otra. Vale, vamos a ir a identificar todo lo que hemos conseguido. Está aquí. Otros tres objetillos. Bueno. Curación de manal. Bien, a ver este de aquí. Resguardo vil. Este no nos compensa. Hombre, José Raptor 69, pues bienvenido. No sé qué comentarte. Yo al principio lo que jugué está comentando eso, que tiene nivel 64 de leyenda y que a ver qué le aconsejo, si jugar solo o cooperativo. Yo la verdad es que para subir más rápido y demás, cooperativo, yo creo que es lo mejor. No sé qué opinarán los demás que están viendo el directo, ya te contestarán, ya te pondrán ahí en el chat, pero mi opinión yo creo que es esa, es mejor que hagas cooperativo. Cooperativo tanto con desconocidos como con conocidos. Hombre, es mejor con conocidos porque te da otro aliciente, otro aquel, un valor añadido, que se suele decir. Entonces ahí sí que yo creo que es mejor con conocidos. Pero ya ves que yo aquí también estoy con desconocidos. Tiene sus pros y sus contras, pero bueno,
se sube más rápido, yo creo. A ver, este qué tal está. Yo creo que es peor. Sí, es peor. Lo vamos a fundir. Fundámonos. De todas formas, José Raptor, si quieres agregarme como amigo, no hay ningún problema, ¿eh? Tienes ahí arriba del directo a la izquierda mi Battle Tag. Y bienvenido seas. Vamos a fundirlo. Este también lo fundimos. Y este. Este lo único es que me da bastante más dureza y curación. Vamos a dejar, por si acaso queremos ir a algo un poco más de protección, en vez de tanto de DPS y de ataque. Vamos a guardar aquí en el alijo. Aquí mismo. Vamos. Y aquí vamos a guardar. Oh, por cierto, he visto que tenía otro triunvirato. Me ha parecido ver, ¿no? Si yo tengo dos. 10% de habilidades de fuego. Joder, si este es bastante mejor, ¿no? No, es peor. Es peor, es peor. Al final es peor. ¿Y este? Es peor también. Este lo vamos a guardar aquí. De nada, hombre, José Raptor, lo que necesites. Por aquí estamos y para eso estamos. Todo lo que podamos ayudarnos entre nosotros, adelante y bienvenido sea. Vamos a ver. Vamos a ir aquí a vender. Por aquí arriba. Encontré cosas interesantes en mi última excavación. Esto. Vale, vamos a dejar en el alijo. Mira, hay uno que se está durmiendo, el pobre. Tener que esperar. Es que van muy rápido. Y mi sed cada vez va a peor. Vamos a teletransportarnos hasta ahí. ¡Oh! Mira qué maravilla llegar y tener dos legendarios. No uno, dos. Un bastón y una daga. Pues qué maravilla. A ver qué cuentan por aquí. Vale. Venga. Hacemos raudos y veloces. ¿Vais a atacarme? Vale. Sin problemas, Kadan. Luego si te animas a echar unas partiditas y ando por aquí, ya sabes que no hay ningún problema. Salgo sino de la partida esta en la que estoy con desconocidos. Creo una pública o os mando invitación y os agrego. Y listo. ¿Qué le pasa a esto? Necesito más poder arcano. Una hidra. Ahí. Vale. Aguantar. Aguantar ahí como valientes. Vale. Zona limpia. Sigamos. Pues ahora no sé si es por los tipos de enemigos que nos están tocando aquí o no. O qué. Pero bueno, también es igual porque están tanqueando más el daño. Pero ahora me noto mucho más ligero y aguantando mejor que en la falla anterior. Pese a ser mismo nivel de dificultad y todo, ¿eh? Ahora, lo que sí que noto es que hay muchísimo más efecto especial, vamos a decir, por el mapa. Al tener a los dos Witch Doctor estos con un montón de figuritas, ya veis ahí los dos echando lo mismo. Yo con mis meteoritos. Venga, aquí he recibido solicitud de amistad. Supongo que serás tú. José Raptor, ahí estás. Aceptado a la lista. Uno más para aquí. Vale, si alguien falta y demás, te echo por ahí una visita al battle.
Battle.net. No te preocupes, Skadan. O sea que te va mal el directo, ¿no? Una pena. Un fijo en el... en el canal, vamos a decir, que no puede verlo. A ver si puedo hacer algo para mejorar y que lo veas mejor, pero al final es muy difícil poder hacer apaños para que todo el mundo lo podáis ver perfecto. Y al final, si quieres emitir para que se vea una calidad muy muy buena, luego tener en cuenta que siempre se quedan resubidos lo que estoy haciendo. Luego aparte también los resubo al canal de YouTube, ¿vale? Y si queréis saber en todo momento cuando empiezo en directo y demás, ya sabéis, le dais a follow en el botoncito de ahí abajo y no hay ningún problema. O eso, o si no, también os podéis suscribir al canal de YouTube. Cualquiera diría que es la misma dificultad esta falla y la anterior, ¿eh? Es que parece dos niveles de tormento más difícil. O sea, la anterior con respecto a esta. Sí, eso mismo es lo que le he comentado yo también a Skadan, que de vez en cuando, a mí también me pasa, con algunos directos y demás, se cortan. No sé si es por tema de Twitch. No tengo ni idea, porque la verdad es que con otros efectivamente no me pasa. No me he fijado ni siquiera en el contador de legendarios, cuántos llevo ahora mismo, pero en el directo ya los estaréis viendo. Llevo un contador justo en esta zona de por aquí, eso estará apareciendo, de cuántos legendarios va... voy a ir recogiendo en esta emisión en directo que llevo, no sé cuánto tiempo llevaré ahora mismo. Vale, venga. Dale caña. Ay, ¡ojo! ¡Qué maravilla! Perfecto. Otra vez rayos. Voy a correr en estos. Nada. No voy a llegar. Sin teletransporte no voy a llegar a adelantarles. Y al final ya sabéis que me quité el teletransporte para intentar hacer un poquito más de DPS. Esqueletos, acordaros de abrirlo todo. Ya os he contado más de una vez que donde más cosas me han tocado y de más de interés ha sido siempre en tema como esqueletos o losas sueltas o runas o baúles y demás. ¡Uy! ¡Qué idiota! Encima en dos, enfrente uno del otro. Llevo ya 8, ¿eh? Bueno, no está nada mal, ¿no? Yo creo que... bueno, igual llevo una horita o así. Pues en una horita conseguir 8 legendarios no está mal. No es algo que sea la panacea, que digas, guau, aquí ya... bueno, esto está vendido. Pero he visto gente que ha conseguido más. Pero bueno, no está nada mal. No os frustréis si estando en Tormento 1 o Tormento 2 no conseguís tanto, porque ya sabéis que cuanto más subes el nivel de Tormento, más aumenta la probabilidad de obtención de legendarios y todo, todo eso. Bueno, ya tenemos el arma, la armadura y todo dañada, ya lo veis aquí arriba. Tus objetos están dañados. Como echo de menos ese objeto que tenía al principio, cuando estaba todavía en campaña y todo esto, en el que no se me dañaban los objetos, eran inmunes a la pérdida de durabilidad. O sea, claro, lo hemos quitado a costa de conseguir unos objetos mucho mejores, claro. Sabéis que todo no se puede, en ningún ámbito de la vida. A cambio de unas cosas se consiguen otras. Que ha caído, pobre hombre. A ver. Vale, ya está resucitando. Tiene ahí la cuenta atrás. Solo estoy calentando. Estoy mal herido. Atrás. No me he dado cuenta que tenía justo delante
un campeón de estos amarillos. Van el meteoro. Mira, el meteoro. Pues vamos a acabar con él con unos meteoritos. Acá, perfecto. Venga, siguiente nivel. Nivel 3 de viaje del zar. ¿O qué es esto? Viaje del... Sí, viaje de zar el loco. Esperarme. Sí. Estoy mal herido. ¡Oh! No pensaba que llegaba hasta aquí el área de la congelación. Bueno, perdonad que me estén matando tanto, pero es tener que tener en cuenta que estoy con nivel 217 de leyenda y estoy arriesgándome a nivel 6 de tormento. Mierda, mierda, mierda. Ahí. Esos resquicios del área de congelación que hay que buscar siempre para poder esquivarlo. Joder, otro aquí. Hay alguno de nosotros, que no soy yo, que cada viaje que le pega fuerte, fuerte, fuerte y le pilla bien a un enemigo, directamente lo destroza. Tenemos campeones azules, arqueros además. Cuidado, cuidado. Uy. Déjame, déjame. ¿Cuánta vida tiene este? 979 millones. ¿Dónde están los otros? Luego, si queréis, ya os enseño un poquito todo lo que tengo equipado, cómo lo tengo puesto, por si me podéis dar algún consejillo, notáis que hay algo que pueda mejorar o yo qué sé, cualquier cosa, ya sabéis. También es verdad que me estoy arriesgando en Tormento 6 porque no se trata de un personaje incondicional. Porque si no, ya te digo yo, ¿hasta cuándo no iba a Tormento 6 yo? A que no fuese sobrao, sobrao. Bueno, manifestaros todos que estéis ahí en el chat. A ver qué contáis, a ver qué decís o algo. Yo estoy viendo el chat, o sea que tranquilos que cualquier cosa os estoy escuchando y viendo. A ver. ¿Será por abajo? Sí. Venga. Oh, oh. Eso sí, no puedo estar constantemente mirando el chat, porque estoy en una parte complicada. Mira, ahí me ha tocado un legendario. Sí. Un legendario nuevo. ¡Oh! Nos ha tocado el de los pedos este, la voracidad. Los pedos infernales. Joder, lo que quitan de vida. Buah, y en Tormento 6 no quiero ni saber. Que no eche por aquí ninguno. ¡No! Venga, que le queda ya menos de la mitad. Ah, no sé, a mí me está marcando ahora mismo. Ahora mismo 6. Están 6 en el chat. Igual es que todavía no se ha refrescado. Pero bueno. Troll guaquero. Te agradezco al menos que me comentes eso. Poco a poco a ver si conseguimos subir y que haya más. A ver. Ahora no me voy a acercar ahí porque
Es que no os lo vais a creer, pero como esté unos segundos ahí dentro, me destroza la vida completamente, ¿eh? No sé si habéis experimentado el estar dentro de esos pedos infernales, pero... Pero quitan muchísimo. Joder. Espero que no se vaya la gente a la ciudad y que me cierre la falla. Porque entonces sí que tengo que ir a todo meter. ¿Tengo espacio? Sí. Bien, perfecto. Legendario lo primero. Otro peto. Y ahora aquí estos. Tenemos un alma y... Bueno, esquirlas 111. Joder, no está nada mal. No sé, pues ya te digo, a mí me está apareciendo ahí tres. Joder, tengo que entrar a por ello. ¡Oh! Me ha matado. Ya habéis visto que... Te aparecen tres, no sé. Bueno, voy a revivir en la ciudad. Voy a darle a actualizar, a ver por si acaso la página esta que me avisa de... Y a ver cuando actualice. Venga. Efectivamente, no me lo había actualizado bien. Ahora estáis tres. Sí. No sé, parece que eso no refresca en tiempo real, vamos a decir. Oh, este arma también. No lo había visto este arma. Estos dos armas son nuevos. Vamos a identificarlos. Ahí está, y nueva transfiguración, como veis no la había visto. Vale. Refutación de Valtec. Daño arcano. No parece muy interesante. Piel áurea. Suelta en oro. No, es que no es comparable a reducir el 25% el coste de los recursos de habilidades de fuego. Es que se me viene genial. Y esta, a ver. Daño sagrado. 5% de velocidad. 626. Haría menos daño. Y realiza un ataque. Tiene un 20, 21% de probabilidades de lanzar un orbe helado. Bueno, esto para combinarlo con orbe, si es que lo utilizo alguna vez, nos puede venir bien. Así que este a la saca. Y los otros, y estos también, vamos a fundirlos, ¿vale? Porque ya tenemos otro triunvirato que es bastante mejor. Este aquí. Estos todos fuera. Ataca, 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 ataca. Fuera, fuera, fuera y fuera. Y a la saca también que va este. Venga, hacemos todo esto. 5 más de estos. Y esto lo vamos a vender aunque sean unas moneditas. Así estamos. Saca. Vamos a ver si nos da Kadala algún arma maja. Sonríe a los valientes. Los he visto mejores. Eso es demasiado caro. Nada de nada. Pues a reciclar entonces. Ya sabéis que ahora los componentes ya me estuvieron diciendo porque estaba consiguiendo un montón de dinerito. Y ya me dijeron, céntrate en los componentes porque vas a necesitar... Ahí va, si los estoy poniendo aquí todos. Vamos a coger todo eso. Vas a necesitar bastante para intercambiar los poderes y demás de los objetos. Vale, a ver. Lo he puesto en el sitio. Sí, pero ya he superado los 999, ¿vale? Por eso se me ha abierto otro más aquí. Mi aliado se ha ido. Vale, me vais a perdonar unos segundos. Voy a poner aquí para que sepáis que volvemos unos momentos, pero es que me estoy muriendo de sed. O sea, voy a por algo para beber y vuelvo ahora mismo. Tranquilos, que no estoy más de 20, 25 segundos fuera. Un momento y ahora vengo.
estoy por aquí de vuelta. Vamos a dejar otra vez esto aquí. Dale, ok. Vale, a ver, aquí me llegan un montón ahora de avisos. Hombre, José Raptor, muchas gracias por el follow. Me acaba de llegar el aviso. Venga, y seguimos allí. Unirse a la partida, a ver aquí, unirse a la partida. ¡Buah! ¡Qué sed tenía, madre mía! Vale, parece que me va a volver a tocar. Mi padre se llamaba Gehet. ¿Te suena el aquí nombre? Vamos a tener que abrir otra vez la falla nosotros, ¿no? Pues venga, que me da igual a mí. Aquí, al artesano lo primero, a reparar. Y para adentro. Te deseo lo mejor. ¿Entrará alguien conmigo? ¿Estaré solo? Vale. Vale, vale, vale. Y encima alguien que puede tanquear. Vamos a esperar aquí. Mira, lleva la misma espada que yo. Joder, tiene el Némesis, vale. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Joder, lo que pasa es que me han reventado. Hacía 400% más de daño. No sé si habré pillado una explosión o igual el tío este que hace las hélices realmente revienta bastante. Venga, puntito de otro nivel más de leyenda. A ver si empiezo a ser un poquito más competitivo con respecto a los demás. Joder, en una pasada lo que me ha quitado. Escudo y la mitad de vida. Vale, aquí tenemos un campeón azul de estos. Toda su tropa. Vale, venga. Necesito más poder arcano. Ángel corrupto, menos de la mitad de la vida. Ahí está. Vale, vale, por aquí debe haber algún campeón. Nos pone que estamos enfrentando a uno de esos. Sí, ahí he visto. El ratón lo he pasado por delante. Lo que pasa es que no lo llego a ver ahora fijo. Fíjate todo lo que hay en el suelo. Ahí va. No. Ahí. Pinchado fuera sin darme cuenta. Una ventana emergente. Se me había ido el contexto. Pepe, pepe. Ahí. Vale. Más esferitas. Esferitas para todos. Y nada, pero lo vamos a dejar desde aquí y le vamos a empezar a golpear a la gente. No tengo suficiente poder arcano. Juntos, juntos, no nos separemos. Subido todavía al nivel de leyenda, ¿eh? No lo visteis venir, ¿verdad? ¿Dónde van? Ah, vale, por aquí arriba ahora. Tiene que haber más gente. Vale, otro arco por ahí. Una trole de minions estos que lleva el tío este, ¿eh? Aquí nivel 2. Voy a aprovechar ahora para subir el nivel. Y de ataque. Más probabilidad de golpe crítico. Necesito más poder arcano. Vale.
Ya está por aquí vacío. Bueno, ya veis que se nota bastante diferencia con respecto a cómo jugaba antes, que era en Tormento 4. Sí, Tormento 4 era como estaba. En cómo sube la experiencia. Y en tema de legendarios yo creo que también se nota. Que siempre hay picos, tanto para arriba como para abajo. De media podríamos decir que sí que parece que tocan más. Esas explosiones, cuidado con esas. ¡No! Bueno, y la... esta que tengo, la poción sin fondo trastónica. Trastónica, no, tristónica. Es la que cuando bebes te permite traspasar los muros que lanzan todos estos campeones, que te lanzan muros para encerrarte. Pues durante unos segundos te da la posibilidad, al beber esa poción, de traspasarlos, vamos. Tengo otra por ahí por el alijo, que no me acuerdo qué es lo que hace, pero esta es la que más me gustaba. A lo mirar, a ver, creo que te daban más armadura durante unos segundos, pero no lo recuerdo seguro 100%. Nos da Palamel Dameón Daemon. Caído. Allá abajo yo creo que no habrá nada. Necesito poder arcano. Ah, y el tema también por el que te comento de jugar en... o sea, Raptor, mira, otro legendario. De jugar con gente... Es porque cuando estás todos juntos, como estamos ahora, por ejemplo, tienes esto de aquí que ahora te voy a enseñar. Bueno, son más complicados los monstruos, eso sí. Todos los enemigos con los que te enfrentas aumentan su poder. Pero tienes esto. La unión hace la fuerza. Aumenta la experiencia, el hallazgo mágico y el hallazgo de oro por cada jugador cercano en una partida multijugador. Todavía no he activado, tengo pendiente de activar, ya estoy investigando cómo ponerlo y demás, el tema de poner música de fondo y la posibilidad de que los que estéis por el chat podáis solicitar una canción, entre en cola y luego acabe sonando. Lo que pasa es que quiero preparar un overlay bonito, o al menos un overlay sencillito, pero algo, para que aparezca cuál es la canción que está sonando y quién es el que ha solicitado esa canción. Y tenemos otro legendario más. Lanza. Pero bueno, ya haremos alguna probilla en algún otro directo. Y ya me diréis a ver qué os parece. Si os aporta algo, no os aporta nada. Si os ha gustado, no os ha gustado. Cualquier cosa me decís por ahí. En el chat o en los comentarios. Y ya veré a ver. Necesito más poder arcano. Más campeones. Con la congelación.
Espérate, es que estos que son unos mierdillas, vamos a decir, tienen 219 millones de vidas. Que se dice pronto. Por aquí. Ok, pues nada, si quieres, en cuanto acabe esta falla, comento, salgo. Vale, lo único que tormento 6 para nosotros es muerte. No, hombre, tranquilo, no pasa nada. Hombre, para mí ya habéis visto que es bastante muerte también. Pero no hay problema. Vete preparando si quieres una de menos nivel, no hay ningún problema. Y yo en cuanto acabe esta, pues si hay espacio por ahí, me apunto. Necesito más poder. Luego si eso ya nos conectamos por Skype y por lo que sea en cuanto acabe esta. Y así nos organizamos un poquito mejor. Ahí me aparece ya, conectado. Subs para adentro que va. A repartir estopa. Claro que sí. Limpio. Viene el guardián de la falla. Lo tenemos por aquí en el medio. A ver quién es. Candelizo. Se congela al final también. Este área que aparece ahí abajo. Y ahí ya estás conectado a Diablo 3. Estás fichadísimo. Hombre, muy buenas. Elman 67656. Venga, menos de la mitad de la vida. Si no recuerdo mal, esta era la cuenta troll tuya, pero tú eras Nachete, ¿no? Venga, ahí que falta poquito y cayó. Vale. Otro por aquí, otro por allá. ¿Estos están volviendo ya a la ciudad? Sí, volver a la ciudad. Necesito regresar. Sí, y efectivamente acabas de entrar conectado. Uy, ¿esto? Ah, es un escudo. Pensaba que era una esencia que no había visto. Venga, otros dos legendarios más. Vamos a ver qué son. Escudo que no me va a valer para nada. Y esto no me vale tampoco para nada. Bueno. Bueno. Sí, es peor, yo creo que es peor. Consigo la velocidad de movimiento esa, pero tengo que perderla a cambio del hueco. Vamos a hundirnoslo. Los enemigos pierden fuerza. Menos. Uno menos por aquí. Sí, que estoy. Venga a darle aquí y no hace falta. He matado a trabajar para ofrecerte todos estos productos. Y todo esto a la saca en el alijo. Vamos a probar suerte con Kalana otro poquito más. Tienes pinta de necesitar las armas. Es demasiado caro. Nada. Tengo un nuevo aliado. Reparamos y reciclamos. Otra vez por aquí. Vale. Pues no sé si conectarme ya con estos. Está por aquí este ya. Un hueco de 4, 2 de 4. 2 de 4.
Ups. Vale, a ver. Ya estáis. Te lo pongo por el chat porque al final voy más rápido por ahí a que me tengas que esperar a escucharme. Y aparte no sé ahora mismo si estarás viendo el directo, entonces por si acaso, bueno, si no te lo escribo por aquí, que yo creo que va un piso. El 3 ese que he puesto sobra. Ok. Vale, correcto. Se me adelanta y todo ya lo que le voy a preguntar, qué maravilla. Vamos a ir abriendo Skype para conectarnos con esta gente. Vale, me ha invitado a grupo. Yepe. Aquí. Se acepta la invitación. Adiós a toda esta gente. Y hola al otro. Cobocop en Skype. Ahí está. Hola, muy buenas. Hey, ¿qué pasa? Aquí andamos, en pleno directo. ¿Qué más cazado en el directo? Estamos en el aire. Estamos en el aire. Venga, entonces Tormento 2 bien, ¿no? Sí, bueno, yo sé que tú puedes en Tormento 3 y Ragnar también. Bueno, pero no, oye, a lo que podamos todos un poquito bien, pues ya está, vamos a eso y listo. Venga, ¿qué? Está, ¿fallas? Te abro yo, te la abro yo. Vale, no hay problema, ¿eh? Si no, ya abro yo, no pasa nada. Ya estoy habituado. Cuando me conecto con extranjeros y demás, ya habéis visto que, ya. Vamos, ¡po! No hay manera. Parecen catalanes, joder. Demuestra que eres digno. Son del puño cerrado. Venga, a ver que se note aquí. Ahí tenemos suerte y que hay algo. Sí, ya verás. Yo soy vuestro amuleto de la suerte. Ya sabes que conmigo tenéis más suerte y os cae más. A que te caiga a ti también, joder. Bueno, yo en lo que llevo ya me han caído 10. Creo que 10. Pero Tormento 6, joder, su puta madre. Ah, vale, espérate. Me dice otro que está en el directo que quiere entrar. Hay hueco además para uno más. Sí. Sin problema. A ver, espérate. Le puedo agregar yo, ¿no? Sí. Ahí. ¿Ya os estáis dando aquí calor o qué? Aquí ya estamos, chaval. Aquí irse a mear y a beber agua es perder tiempo. Muy buenas. Es perder legendarios. Anda, calla, si no aguanta ahí igualmente. Joder, espérate, porque ahora le voy a tener que poner. Es que esto de que solo se puedan 4, tío, es una rabia. Ya. Yeah. A ver, porque creo que Skadan estaba también por ahí. Sorry, ya no queda hueco. En cuanto libren, te aviso. Porque como no se vaya Nachete... cuidado con Nachete, Respeto. Que Nachete fue mi primer profesor de gimnasia. Seguramente no sea el mismo, pero... Ahora da igual, ahora después de lo que has dicho dirá que es profesor de gimnasia y lo que sea, vamos. Pero con Nachete a muerte. Ay, espérate, ahora le tengo que agregar a este hombre a Skype. Que no sé si lo tengo. Espérate, no, creo que hicimos por TS. Ay, coño. Está sobrevalorado. Por si quieres unirte. Uy, es que ahora también a este hombre también. ¿Cómo se llamaba? Xnacho X96. Nacho Vidal 96. Xnacho X96. Nacho García. Enviar. Nacho García. Llamando, Nacho García ha colgado. Ah, muy bien. Nacho García llamando, Nacho García ha colgado.
Si está conectado bien, si no. Uy, si me habéis dejado un legendario por ahí, qué maravilla. Bueno, no jodas, no vale eso. Qué maravilla. Hacha de dos manos. A ver que igual os viene bien. Espérate que os lo pongo por aquí. A mí no creo. Ah, bueno, espera, que no lo he identificado. Un momento que lo voy a identificar. Espérate, que yo he visto por aquí un goblin. No, ya no. Tranquilo que he llegado. Ah, pena que tiene inteligencia, pero ostras, 1011 de inteligencia, eh. El carnicero aún no, habita en su hacha. Pero no me vale. Nacho García, pero se me autocuelga, chaval. A ver, voy a intentar. ¿Cómo intentarla es? Arrastrar, ir a intentarla arrastrar alguno. Nacho X96. Xnacho X96. Voy a intentar primero agregarlo. Xnacho. X86. No, tío, se me autocuelga. Esperar un segundo, a ver. Xnacho X86. ¿Pero qué pasa aquí? Vale, ¿y ahora? Ahora estamos todos. Vale, hemos conseguido estar todos. Vale, perfecto. A ver, que vuelvo otra vez aquí a la partida, que ya no sé ni dónde estáis. Joder, estáis lejísimos ahora. Ahí me han tocado unos brazales. ¡Ey! Tengo un legendario ahí tirado. ¡Qué buenos, chicos! Ahí está, ¿ves? ¿Ves cómo es como así? Nacho, el que os he puesto ahí en el grupo, ¿te interesa a ti el legendario? Nah. Vale, no, os digo porque yo os lo pongo, si os interesa os lo echo por ahí para que lo pilléis. Buah, buen diseño. Retina fugaz. Joder, de verdad, es que le hacéis feos a todo, ¿eh? Por lo menos es un diseño, joder. Le hago feos a todo. A mí si me cae el ojo de la tierra, no me quejo, ¿eh? Y como el que no quiere la cosa, yo lo dejo caer. Aviso, tengo Némesis, ¿eh? Ah, vale, vale, ok. Así que no coger ningún santuario. Espérate, que es que vais rapidísimo. La gente que va toda loca, no sé, tendrá prisa. Ay, tío, yo estoy cansado. Yo no voy por nadie. Me pego una paliza en el gimnasio, pide. ¡Oh my god! ¡Otro legendario! ¡Qué buena! ¡Arma poderosa! ¿Me ha parecido leer? ¿Qué es esto? ¡Uy, Sergio, bárbaro! Oye, perfecto, si os viene bien, ya sabes, ¿eh? Me dices, a ver, la voy a poner. Yo no creo, yo voy a rayos. Muy buena tiene que ser. Muy buena. Es desagrado. Un legendario. Otro diseño. El mismo diseño, tío. Vete cuanto antes a dárselo para aprenderlo y así que no te vuelva a tocar. Joder, tío. A mí me tocó en un solo directo. No sé si directo en una partida. Otro legendario. La espada no la rompas porque me gustaría tener la transfiguración. No, y si la quieres, no hay problema. Porque no la puedo coger. Qué cabrón, el diseño lo habéis dejado vosotros ahí. Joder, yo pensaba que era otro legendario. Arrestar un legendario. A mí si me dejas para tener el... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A ver, que lo he hecho en el suelo. A tu lado. Ahí te lo voy a devolver, ¿eh? Bueno, que no me pasa nada. Toma, a ti. Ok. Si es que yo quería, si es que me ha gustado el diseño. Es que es elegante, ¿eh? Quedaba bonito. Aquí amarillo por todos lados, macho. A ver, ya se están ahí pegando estos. Me han tirado y el diseño, como el que no quiere la cosa. Otro diseño. Pretina fugaz, es que me suena un montón lo de la pretina fugaz. ¿De tanto verlo o qué? Sí, es que creo que lo tengo, pero no estoy seguro. Cógelo que a mí me suena. No, pero no podemos cogerlo, ¿eh? Ya. Esto es como el Blastor.
esa mierda de set que sabes que te va a tocar sí o sí, sí. Alguna vez. Una vez al día te toca mínimo. Ves un verde, te emocionas y dices, ¡ah, chaval, un verde! ¡Qué bueno que soy, ¿no? Sí, que no depende de ti, pero bueno. Pero lo dices. Sí. Ahí está, no sabes por qué, pero lo dices. Cómo me gusta que se junten todos para recibir el fuego. El fuego lo purifica todo. Eso es. Tormento el deshonrado, venga. Taca, uno menos. Ahí he visto un cinturón. ¿Ya está? ¿Ya se ha ido de la falla? Sí, sí, esto va a tope. A tope con la chavalería. Un cuarto de vida menos. ¡Buah! La mitad de vida. Casi no nos da tiempo ni a leer su nombre. Menos de un cuarto. Y boom. ¿Ha soltado si no veo nada? Algo ha soltado, pero poca cosa. Bueno, una arma olvidada al menos. Pero es un tío con algo de suerte, porque a mí no va a pegar ni eso. Vale, tengo que ir a limpiar a gente. Vale. O sea, últimamente estoy viendo cuando me conecto con gente desconocida y demás, que están más sensibles con el tema de expulsar a la peña del grupo, ¿eh? ¿Y eso? Porque la gente igual está un poco retrasada en la partida, se queda en la ciudad 5 minutos más y votación para echarle. Y luego también hoy. Por eso también es mejor jugar con gente al fin y al cabo. Ya. Y hoy también se ha conectado uno. A ver, que sí que es verdad que tenía nivel 80 de leyenda y estábamos en Tormento 6. Pero bueno, el tío estaba con nosotros aguantando, no le mataban ni nada. Y oye, nada. Han votado para echarle. No, yo me he negado. Y luego al final se ha ido el tío, porque le estaban diciendo ya para salirse y todo. A ver. Perdona, ¿me dijiste algo? Tuve que cerrar el streaming, mi ordenador no me va bien. Ah, vale, sí. Sí, tranqui. Bueno, chavales, yo voy a vaciar y esas cosas que dicen que se hacen. En cuanto. Nachete va su bola por ahí libre, míralo. No necesita ayuda. No, va sobrado. Nachete a lo Nacho Vidal, ¿sabes? Igual luego hay que poner Tormento 3 por vosotros dos, ¿eh? Que vais de puta madre, o sea. Yo con Maku juego siempre en Tormento 4, aviso. Pues si queréis 4, yo con quedarme atrás y lechear no tengo ningún problema. Y la verdad es que yo en 4 también me manejo, porque ya tengo más o menos daño y tengo bastante resistencia. A ver, voy a ir donde alguno de vosotros, de Nachete por ejemplo, que estará adelantado. Porque me he detenido un rato a escribir y joder. Nachete va a su bola. No nos deja enemigos con los que enfrentarnos. Ahí me deja esqueletos, me gusta. Los esqueletos la verdad es que son el enemigo más simple que hay, ¿eh? Por eso me gustan. Es tremendo, es que caen con una facilidad. Asombroso. Y en Tormento 6 los enemigos tienen 9.000 millones de vida, ¿eh? Tienen una semana de daño. Fua, es una pasada. Hala, todos congelados. Ah, pues ahí vosotros. Sabes, dentro de poco te pondrán, en vez de la vida, te pondrá un día dándole. Bueno, yo digo que la ronda 30 del siguiente parche yo he visto bichos de 40.000 millones. Madre de Dios. Pero no. Y aparte también van a quitar el anillaco ese de grande tarreal, ¿no? Pero no lo quitan al final, ¿no? No lo hacen nada, sigue igual. Yo he oído que este parche no, el siguiente. Se lo van a quitar. La gente ha empezado a llorar y ha dicho que
La gente, porque sois unos llorones, no sale. Claro, lo, eso, los que no lo tenéis, los que tenemos dos y así, ya que. Joder. Los que tenemos seis, pues ya. Claro. Bueno, que nos podéis callar un poco, hay uno que aquí hay uno que no los tiene, ¿sabes? Es, aquí hay uno que ha llorado para que lo quiten. Claro. Sí, sí, no has dicho nada. Seguro que has firmado algún formulario de estos de quiero dar mi votación para no, que lo quiten. No, que lo ha abierto él. Me la juego que lo ha abierto él directamente. Si me dicen que lo quiero, joderos a todos vosotros, pero con todo mi corazón. Con todo lo tu hago. Cariño y esfuerzo. Lo hago, pero lo hago, ¿eh? Excelente. Y seguro que el día antes de que se ponga en marcha el tema, te sale el anillo. Y me cagaré en mi puta madre. Efectivamente. Y hará otra encuesta para que no lo quiten. Hombre, faltaría plus. Yo no lo uso. Y ya no lo utilizas tú, ¿eh? Ese anillo. Yo no, mira el equipo, yo no lo llevo. O sea, has encontrado alguno mejor. Pero entonces mira no te has centrado en... Mira el en equipo, set, ahí, ¿o qué? O sea, que va de sobrado. Oye, dejar de echar legendarios que me da la sensación de que son míos y no. ¿Y por qué me ha dejado cogerlo? Porque ese Nemesis lo puedes coger, porque es de Arcade Party. Ya, ya, pero ya tengo Nemesis, nada. Ya está, ahora, ya me lo he quedado yo. No sufráis. Un alma más. Vamos a ver. Joder. Cuando quieras. Sí, pues mira, es que tengo yo. Eso es demasiado. No, le has dado a la casilla que has sobrepasado las 1000. Sí, claro. Bueno, ¿qué? Venga. Ahora abro yo, venga. No, abandonar, abandonar. Ah, coño, abandonar. Ah, que vamos a subir nivel, ¿no? Sí. Buah, yo voy a reponer Coca-Cola que me muero ese, tío. Ahora vengo. ¿Qué he hecho yo para merecer esto, joder? Tengo un nuevo aliado. Pero los demonios han adquirido la fuerza. Bueno, ya estoy aquí otra vez. Casi me cargo los cascos al irme, pero por lo demás todo bien. Mamá, salgo en la tele. Bueno, yo iré atrás, ¿eh? Estamos tormento 4, vale. Abro yo, venga. Para adentro. Ahí tenemos, primer campeón amarillo. Primer legendario entonces, ¿no? Sí, sí, sí. Cuidado con los rayos moraos estos. No tengo suficiente poder. ¡Epa! Buah. Esto de que te atraigan es mal rollo. Nada, mira, no ha tocado legendario. Ojalá pudiera. Soy imparable. ¿Estamos cada uno en una punta o qué? Sí, pero esquivando rayos, ¿sabes? A mí no me queda otra que esquivarlo, si no voy al pozo. Y todos. Sí, sí, yo estaba a puntito, Necesito poder arcano. Se siente. Pues
Vale, no vamos nada mal, ¿no? Vamos bien, vamos bien. Mientras no haya bicho trampas de estos que son invisibles y de repente aparecen detrás. Oye, lo de al final, la esencia esta que tira tres misiles en vez de uno, se nota, ¿eh? Soy tan bueno que me asombro de mí mismo. ¿Qué esencia? Esta, a ver, la que llevo ahora puesta. Bola reflectante se llama. Es el arma secundaria de mago, al final. Ah, sí. La tiene un amigo mío y dice que es una pasada. Se nota, se nota. Necesito más poder, Arcano. Soy imparable. Tiene inmunidad. Estoy curado. ¿Qué ha sido eso? Un legendario. Mis bichos siguen por ahí, pues. Igual tienes que volver a convocarlos, ¿no? No, les tengo, pero no les veo, ¿no? Han huido esquivando rayos también. Aquí hay una aliada que vamos de élite en élite, chavales. Sí, sí, Nachete se encarga de ellos. Mira, mira, mira. Ahí está, todo legendario. Todo legendario, ya llevo dos, chavales. Una esencia. ¿Y alguien ha subido de nivel? Muy bien. Yo, a 108. Y yo también. Pero de legendarios, nada. Tranquilo, que aquí cae inseguro. Eso espero. Pero otra falla que va toda hostia, ¿eh? Sí, sí. Hombre, se nota aquí el nivel 472 del colega. Joder. Que no le baja ni la vida. Ya, te he dicho que Nachete era mi profesor de gimnasia. Bueno, habrá que mandar un saludo a tu profesor de gimnasia, que estará viéndonos seguramente en este momento. ¿Qué hay por aquí? No tengo suficiente poder, Arcano. Recupero la salud. También hace mucho que Nachete, cuando va rompiendo y matando enemigos, salen esferas de vida. Cuando las pilla nos va recuperando vida a todos también. Toma, otro legendario. Necesito más poder. Esta vez una lanza. ¡Epa ahí! Y os han dado un poquito para el pelo. Sigue por la orilla. La paraste de peso, colorado. No ves, que si la pillé, me la pedí. Empezamos con los rayos. Pues que hay ataques que son de verdad horribles, ¿eh? Ay. Entre eso y que luego, mientras te han lanzado eso, te pueden congelar o mantener quieto en el sitio. Yo al menos lo de congelar me lo evito. Pero ya. Solo lo de congelar. Ojo, explosión. Ojo, varias explosiones. Ojo, congelar. Joder, y nos han retenido ahí. Estoy curado. Y yo sí. Vale.
¡Hostias! Sí, sí, es que cuando te despistas un poquito... Hay quien, échate nuestra colegis aquí. Lo que mola es ver cómo sube la barra de nivel. Nos ha encontrado el guardián de la falla. Joder, tío. Voy de prisión de estas que no te deja salir a otra. Una a otra, pim pam, pim pam. Bueno, me ha caído un primer legendario. Ahí está. Y es otro diseño. ¿Pero el mismo? No. Ah, vale, porque... Ya lo has aprendido, ¿no? Sí. Pero tranquilo, que ahora me tirarán el mismo diseño. Muerte. Amuleto. Nada. Una espada a dos manos. Ni esquirla. Petao. Voy a subir al pueblo. El que me ha caído es... Asidero de Pender. Ese a ver. Yo a vender también. Sí. A ver cuánto tengo yo. Tengo sitio para dos cosas más. A ver. Un reciclar, venga. ¿Vosotros cómo veis el médico brujo de... que va a invocaciones? Bueno, no tengo ni idea. Yo solo tengo mago. No sé, me interesa probar el de las invocaciones. El de todo daño a mascotas y... ¿Quieras o no? El de Jade. No, pero el otro, quieras o no, sumando todos los daños, tiene que hacer daño también de cojones. El gordo, el de Shed, puede pegar a 500 millones de toñas. Os dejo ahí esos por si os interesa alguno, ¿eh? ¿Eso con el de Jade, dices? Sí. Bueno, la lanza yo creo que la voy a vender. O sea, la voy a reciclar. La esencia es a lo mejor... No, no, la lanza, la esencia la he guardado. Ah. A ver, yo no creo que os interese esto, pero bueno, ahí lo dejo. Fuck. Colgante, pues me lo creo. El colgante me lo creo. Pero lo demás, si lo queréis y tal, pues. Parar. Comandando esa reparación. Si no lo queréis, decídmelo porque vamos, va al pozo, pero más rápido que. A ver, ahora he hecho un vistazo. Ostras, espérate, ahora no puedo. Nada, nada. Y nada, yo no, a mí no me interesa, a mí. Ah, esta falla ya finito, ¿no? Me voy a ir. Y a ver si me ha caído otro al final. Pues muy bien, dos fallitas, dos legendarios, dos diseños. Como menos da una piedra, tío. Sí, sí, sin duda. Cuando tenga todos los diseños ya no podrán caer diseños. Bueno, no tientes a la suerte. El diseño que quiero, que es el del arma
para el custodio sagrado. No, no. ¡Hola, chaval! Me han rodeado 12 tíos de los invisibles. Voy para allá. Se nos ha ido un hachete. Sé que se le ha caído. Yo también el PJ. Va a venir con otro más sobrado todavía. Es que me voy aburriendo. ¿De hacer siempre los mismos ataques o de qué? Sí, más o menos. ¿Cómo te va a matar tan rápido? Que va. Mira que ya lo juega esto, lo estoy jugando con vosotros. Joder, ¿cómo me quita esto, tío? A mí me encantaría jugar a dar patadas en la cabeza de Cospedal, que es la presidenta griega, pero no me dejan, ¿sabes? A la vez que ya está, ¿no? Esas cosas que dices, no, tío, no puedes. No vas a poder. Mi aliado se ha ido. Los enemigos pierden fuerza. Vale, para la ciudad entonces. ¿Y cerramos ya la falla o qué? Cierra. Gracias por venir. Nacho no sabe con cuál jugar. Va cambiando. Ah, espera, espera. ¡Ay! ¿Has entrado ya? Oh. Dale, qué manera. ¿Algún móvil? Yo, seguro. Porque soy siempre yo. Venga. A ver. El destino sonríe a los valientes. Eso es demasiado caro. Nada. Cinco aquí. Y venga, ¿abro otra o qué? Los enemigos de los nefales. Esta es buena, esta es la buena. ¿Cuál es? No sé, yo no las conozco todavía. Buah, esta es la que tira legendarios, pero como si no hubiera mañana, ya lo verás. Uy, estos, estos bichos no me molan nada, tío. No tengo suficiente poder hacerlo. Son los que tiran trampas y demás. A mí tampoco me molan nada. Pero esta es la falla buena, esta es la que empiezan a tirar aquí. Buah. Venga, va a empezar. Tú cuenta todos los legendarios que va a caer en esta falla, ya verás. Ahí llevo uno. Yo por ahora voy cero. Pero bueno, poco a poco. No lo vamos a poder pedir ya desde el minuto uno. Pues yo llevo uno, ¿eh? Venga, pero hay que repartir un poco. Bueno. Dos para mí y una para vosotros. Eso es fácil. Sigamos la estela de Nacho. Necesito poder arcano.
¡No! ¿Qué hace este mi personaje? ¡Joder! ¡Mira! Una lanza. Van dos. ¡Oh! Otro legendario. Antes. Escudo. No tengo suficiente poder arcano. Todos callados, concentrados aquí. Para que no se escape ningún legendario. ¿A Nacho todavía no le ha caído ninguno? Nah, le habrán caído igual 7, pero ya está tan acostumbrado a verlos que ya... Que va, no me ha caído ninguno todavía. Es pa hacer la cuenta de a ver cuánto sacamos en total. Otro. Van cuatro. Una vara. Cuidado la explosión. Uy. Con que me salga el ser inmortal. Es una mierda, ya te lo digo. Sí, pero mientras me va saliendo otro, porque el ojo de la tierra no tengo ni uno. Tengo lo que viene siendo. Me faltan las botas y el set de la tierra para hacerme la build de fuego. Todo lo demás lo tengo. Hostia, que me dejáis atrás, mamones. Pero mientras me sale el de la tierra, ¿sabes? No me importa ya tener el inmortal. No sé qué fuego quema y cuál no. Ya, eso es parte culpa mía. Y también aquí de Nacho. Que va dejando rastro también, ¿no? Sí, sí. Vale, aquí. Dale caña ahí. Alguno tenía Némesis, ¿no? Sí. Ah, vale.